Es indudable que el desarrollo de habilidades digitales es fundamental para transformar y optimizar el nivel educativo. Además, es un tema que gira en torno a una de las metas de las Naciones Unidas con proyección al 2030, el cual busca fomentar que se construya infraestructuras resilientes, se promocione la industria sostenible y se fomente la innovación. Mi nombre es Jacqueline Bucio y les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Diálogos Educativos. En esta ocasión estaremos platicando acerca de alfabetización tecnológica y habilidades digitales. ¿Cómo estamos las instituciones de educación superior abordando este importante tema? Y para hablar sobre las habilidades digitales y la alfabetización tecnológica, hoy nos acompañan tres personas que tienen muchísima experiencia en esta área y las voy presentando. Tenemos el día de hoy al doctor Alberto Ramírez Martinelli, del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana. Él es doctor en Investigación Educativa por la Universidad de Lancaster, Reino Unido, y estudia temas de cultura y saberes digitales. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y tiene el reconocimiento de nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Alberto, un placer tenerte aquí. Bienvenido. Jackie, gracias por el espacio y por la invitación. Está con nosotros también el día de hoy la doctora Marina Kriskowski-Larzsage. Ella es educadora, licenciada en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra y doctora en ciencias con especialidad en investigación educativa por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMVESTAV, del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente, ella está a cargo de la Dirección de Innovación en Tecnologías para la Educación, donde lleva a cabo la coordinación de proyectos de formación docente en el uso educativo de TIC, evaluación de habilidades digitales, diseño y desarrollo de ambientes digitales de aprendizaje en colaboración con otras entidades de la UNAM, y esto entre otros proyectos. Marina, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Jackie, por la invitación, y es un gusto estar aquí en este programa. Y también nos acompaña la doctora María Luisa Zorrilla Abascal. Ella es doctora en Educación por la Universidad de East Anglia, Reino Unido, maestra en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Comunicación por la Universidad del Noreste en Tampico, Tamaulipas. Ella es profesora investigadora asociada C, adscrita al Instituto de Ciencias de la Educación, el ICE, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus líneas de investigación actuales son tecnologías, formación y modos de aprendizaje y políticas, organización y trabajo académico. Bienvenida, María Luisa, un gusto de verdad tenerte en el programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, pues sobre todo después de la pandemia, las habilidades digitales, la alfabetización tecnológica, pues han cobrado un nuevo sentido para las instituciones de educación superior. En esta primera ronda de preguntas, a ustedes que son expertos en proyectos justamente de alfabetización, de formación docente, de tecnologías relacionadas con la educación, me gustaría que nos platicaran por qué es importante la alfabetización digital en la actualidad, en este contexto post-pandemia, ¿Y cómo ha impactado a estudiantes y docentes esta era digital en la vida académica? ¿Cuál es el panorama actual para nuestra audiencia? Y le pediría a Marina que comenzara, por favor. ¿Cuál es su panorama de cómo están las habilidades digitales en las instituciones de educación superior? Marina, por favor. Gracias, Jackie. Bueno, empezando por la primera, ¿cómo ha impactado, ¿no?, en la vida académica de estudiantes y docentes y el desarrollo de la tecnología en su conjunto y más en estos últimos años? Yo creo que el impacto es muy fuerte porque constantemente aparecen nuevos desarrollos tecnológicos que intervienen en las acciones más elementales de nuestra vida académica. Y no es de ahora, pero la disponibilidad de información digital que crece geométricamente día con día desde hace ya más de dos décadas, ha impactado toda nuestra actividad académica, vamos a decir académico, en lo que tiene que ver con la formación dentro de las universidades, aunque realmente impacta para
muchos otros ámbitos de la vida. Entonces, pues nada de lo que hacemos ya está exento de la intermediación de algunas herramientas tecnológicas. Entonces, creo que saber utilizar estas herramientas tecnológicas no es ya una opción, sino una necesidad. No podemos pensar en las universidades y en los estudiantes sin pensar que una de las cosas tantas que tienen que aprender es a utilizar las herramientas disponibles y que estas herramientas van a ser distintas en el caso de las universidades según la disciplina en la que están inmersos. Así como cada disciplina tiene su propio lenguaje, sus propias formas de producción de conocimiento, tiene sus propias herramientas. Hay algunas que son transversales para todos, pero hay otras muy especializadas. Entonces, no podemos formar a los estudiantes en estas instituciones sin integrar de base el uso y la capacidad de usar estas herramientas. Y con respecto a cómo estamos, bueno, estamos en diferentes situaciones. Yo creo que mejor eso lo dejo a mis compañeros, pero yo creo que, bueno, nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho en poder asumir como eje transversal de la formación universitaria desde todas las asignaturas, en todas las carreras, esta formación en habilidades digitales. No es de tomar un curso de cómputo, no es una clase aparte, ¿no? Es algo que es responsabilidad de todos y bueno, de eso todavía creo que estamos un poco lejos. Muchísimas gracias, Marina, sobre todo esto de no hay opción, ¿verdad? Tenemos que ir hacia ello. ¿Cómo lo ves, María Luisa? ¿Cómo estamos desde tu punto de vista? ¿Dónde estamos? ¿Cómo impactado? Por favor. Gracias. Mira, yo creo que lo primero es que todos y todas tenemos que entender que la alfabetización digital es mucho más que competencias tecnológicas. Y esto es importante porque siempre que hablamos de alfabetización digital y de competencia, siempre pensamos en la tecnología, en nuestra relación con el uso de la tecnología, en los dispositivos. Y entonces yo siento que esta mirada, digamos, vamos a decirlo, tecnocentrista, nos distrae de entender que las competencias digitales es un cúmulo de competencias que van mucho más allá del uso de los dispositivos y de lo tecnológico, que tienen que ver precisamente con todo lo que necesitamos saber para hacer un uso seguro, responsable, creativo, empoderado, ético de estas herramientas. Y entonces, cuando hablamos de todo eso, pues estamos hablando de competencias que van mucho más allá de lo tecnológico, ¿no? Desde la lectura crítica, desde distinguir qué información es confiable de la que no lo es, y bueno, entender cuestiones de derechos de autor. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que saber para realmente decir que estamos alfabetizados digitalmente. Entonces, creo que el primer paso es entender eso, entender que es mucho más que saber usar tecnología o herramientas o dispositivos. Primer punto. Y ya que sabemos todo lo que hay que aprender, bueno, pues sí, vamos a ver cuáles serían esas estrategias para que tanto docentes como estudiantes nos formemos en todo eso que necesitamos estar formados para tener la relación adecuada con la tecnología, ¿no? Entonces creo que ese es el primer paso, entender de qué tamaño es la tarea, qué es lo que abarca esto que llamamos alfabetización digital. Claro, no es esto que dices, no es algo que se solucione con un curso. Entonces tenemos un gran problema, ni es solo el dispositivo. Y creo que esto abarca muy bien a lo que Alberto se dedica, que es esto de saberes digitales. ¿Qué son los saberes digitales, Alberto? ¿Por qué no es ni un curso y por qué no tenemos opción y no va más allá de los dispositivos? ¿Qué podrías comentar? Como no, Jackie, estoy de acuerdo con lo que dicen las doctoras. Me parece que esto va más allá del uso mecánico del software o del hardware y que tiene que ver con, en un sentido sociológico, con un capital tecnológico también incorporado, objetivado e institucionalizado que permite a las distintas, personas, actores de las disciplinas universitarias apropiarse tecnológicamente de estrategias, de valores, de formas de ser. Pensamos que hay un hábitus digital que define los usos, que define las formas de ser, incluso las posturas, un ethos, ¿no? Y hemos encontrado una forma de medir este capital tecnológico incorporado a partir de una propuesta que hemos trabajado ya de hace tiempo, que le llamamos saberes digitales.
los saberes digitales entonces son sensibles al contexto, son sensibles a la disciplina y son distintos a esta visión inicial de una ofimática, digamos, para usar los términos actuales, una ofimática neoliberal, ¿no? Una informática neoliberal donde se te educa para usar software de oficina, y pensamos que más bien es para habilitar a los médicos, a los biólogos, a los filósofos, para que usen la tecnología que resulta importante para cada una de las disciplinas. Y así como en el campo de la medicina hay formas de ser, independientemente de lo tecnológico, en la manera en que se visten, en la manera en que caminan, en que escriben los médicos, ¿verdad? Pues también creemos que hay una forma de usar y de apropiarse de las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces hay software propio de la medicina, por ejemplo, en ese gremio las tabletas son bien aceptadas y son útiles para los expedientes digitales, para poder acceder a los materiales. Hay fuentes de información también que son muy valoradas, como PubMed y otro tipo de software que es especial para estas disciplinas, ¿no? Lo mismo sucede en química, por ejemplo, ¿no? Los ingenieros químicos, los químicos en alimentos, los que estudian ciencias químicas, pues hacen uso de software especializado como ChemSketch o como algún otro para la manipulación de los elementos que se trabajan en la química. Y quizá en este sentido de las TIC disciplinaria, que se aleja de esta TIC neoliberal o de la ofimática, pues está el bien conocido AutoCAD o también el ArchiCAD, que pues es el software que representa las actividades de los arquitectos, ¿no? Entonces, así como hay un software clave, un software que atiende los rasgos de la disciplina, que para todos nosotros es común, como el caso del ArchiCAD o el AutoCAD, pues así hay un software, una base de datos, un dispositivo, un manejo especializado del texto, de los datos, de la multimedia, dependiendo de cada una de las disciplinas académicas. Entonces, esta idea del hábitus, del ethos, del capital tecnológico en sus estados como incorporado, objetivado e institucionalizado, nos permite pues despegarnos de la ofimática y acercarnos hacia esto que creo que va muy relacionado con el tema que hoy nos agrupa, que es la alfabetización mediática e informacional, pero pues con un sentido mucho más contextualizado, mucho más relevante para cada uno de los universitarios. Claro, y si bien en cada área se van a ver necesidades diferentes de alfabetización digital y esto está muy contextualizado, pues debe haber algunos estándares de referencia que nos sirvan a todos para ver cómo se están integrando las tecnologías. Enseguida comentaremos sobre eso, pero antes permítanme invitar a la audiencia a enviarnos sus comentarios, a que nos cuenten cómo viven la alfabetización digital. Más allá del celular, ¿verdad? Cómo aprender a usarlo, a saber hasta dónde hay peligros, dónde aprendemos eso, en la escuela, en la casa, quién nos está enseñando, las instituciones de educación superior, cómo nos están acercando a esta alfabetización digital. Coméntenos en los contactos que están apareciendo ahora en pantalla, son las redes sociales de CUAED, de Mirador. Y en esta segunda ronda quisiera preguntarles justamente, ¿cuáles son estos marcos de referencia, estos estándares en materia de habilidades digitales, de alfabetización tecnológica para docentes y alumnos? Y tal vez, pues, ¿cómo afrontan las instituciones de educación superior este reto? ¿Qué estrategias han llevado a cabo en sus respectivas instituciones para alfabetizar y desarrollar estas habilidades digitales? Comencemos ahora por María Luisa, por favor. Gracias. Sí, mira, pues en la UAM tenemos trabajando ya el tema de las habilidades digitales por pues ya 8 años. Empezamos nosotros con un programa de cultura digital en el 2016, porque precisamente nos preocupaba esto, nos preocupaba pensar que no es algo que la gente va a desarrollar o no esperemos que la gente lo desarrolle de forma espontánea, sino que sí pensábamos que había que generar un andamiaje para formar
a las personas en competencias digitales. Entonces, bueno, lo primero pues fue darnos a la tarea de precisamente conocer cuáles son los referentes, cuáles son estos marcos que tú comentabas hace un momento, a cuál podíamos, digamos, afiliarnos, ¿no? Porque pues existen diferentes propuestas de diferentes dependencias, ¿no? Y como dices, hay marcos, por ejemplo, exclusivamente generados para docentes, para personal docente, hay otros que son más amplios para toda la ciudadanía. Entonces, grosso modo, digo, no voy a entrar en demasiados detalles para no aburrirlos, pero después de revisar la literatura, los marcos, decidimos comenzar nuestro trabajo con el marco de competencias digitales para la ciudadanía, es el marco de la Comisión Europea, y este marco está pensado para cualquier persona, ¿no? Para cualquier ciudadano. Entonces, este marco está integrado por 5 áreas de competencia. Y bueno, pues si quieres después entramos en detalle, es que no sé hasta qué punto irme al detalle, pero bueno, encontramos que es un marco muy robusto, muy amplio y además nos gusta que tiene diferentes niveles, ¿no? O sea, entiende que la gente puede estar en un nivel básico, en un nivel intermedio, en un nivel avanzado, o sea, puedes tener diferentes niveles de competencia en todas estas áreas y además cómo se relacionan estas áreas, ¿no? Entonces nos pareció que era un marco apropiado y dijimos, bueno, ¿cómo aterrizarlo para ponerlo a disposición de las personas? Entonces, en la primera parte de nuestro programa de cultura digital, lo que empezamos a trabajar fueron MOOCs, ¿no? Estos cursos masivos abiertos en línea, porque nuestra idea, pues, precisamente era llegar al gran público, poner esto a disposición de todo el mundo, no nada más de la comunidad universitaria de la UAM, de la Autónoma del Estado de Morelos, sino también para cualquier persona que quisiera aprender de estos temas. Entonces empezamos a generar MOOCs. El primero de ellos ya tiene, ahorita estamos iniciando su 9ª edición, es el MOOC que denominamos Búsqueda en Internet para Universitarios, que cubre sobre todo las competencias de la primera área de este marco de competencias digitales para la ciudadanía. Nosotros lo enfocamos mucho hacia las búsquedas académicas, pero en realidad te da habilidades para buscar en general y para entender la tarea de buscar en Internet, ¿no? Y entonces, pues después seguimos así desarrollando otros MOOCs. Hemos desarrollado varios MOOCs que tienen que ver sobre todo con alfabetismo mediático e informacional. Tenemos uno de los exploradores de la posverdad contra noticias falsas, por ejemplo, para nuestra relación con la información y con los medios. De hecho, ese MOOC, con mucho orgullo les puedo decir que fue premiado con los reconocimientos de GAPMIL Awards, que pues respalda a la UNESCO, a quienes trabajamos temas de alfabetismo mediático informal e informacional. Y a raíz de ese MOOC, precisamente la UNESCO nos pidió traducir otro MOOC que había hecho la Universidad de Athabasca en Canadá, de alfabetismo mediático informacional, también lo hicimos. Y después, pues, seguimos con el marco de competencias, entonces desarrollamos el MOOC de narrativa digital. Y así hemos seguido construyendo, digamos, este catálogo de cursos masivos abiertos que ofertamos año con año en México X, que es la plataforma de MOOCs de la Secretaría de Educación Pública. Y en la segunda etapa, si quieres, para que platiquen nuestros compañeros en otra ronda, te cuento. En la segunda etapa hemos empezado a trabajar en contenidos ya curriculares de todas estas competencias para nuestros estudiantes. Y bueno, pues ya estamos ampliándolo más a toda la comunidad. Ahorita ya estamos trabajando en un marco de competencias digitales basado en todo esto para la propia UAM, ¿no? Entonces, pero sí, nuestra primera ola de trabajo en este sentido fue para el gran público en cultura digital a través de cursos masivos abiertos. Muy interesante porque, claro, no se trata de un problema que se quede en la universidad, sino que es algo que se tiene que abordar de manera más amplia y MOOC justamente permite hacer esto. Me imagino que Alberto también querrá comentar estos proyectos grandes y masivos justamente en los que ha participado y que también van a este tema. Alberto, por favor. Cómo no. Sí, de acuerdo con la doctora Lea Luisa, tenemos también una serie de revisiones de literatura que nos han ayudado a desmenuzar lo que se entiende por, pues nosotros lo interpretamos como el saber digital, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que sabemos o no, que tenemos desarrollados estos elementos? Entonces, para hacer esta revisión, primero nos acercamos a la UNESCO, revisamos el estándares de competencia TIC para docentes, vimos cuál era este horizonte de uso tecnológico que
delinea la UNESCO. También revisamos los estándares de la OCDE, de la OCDE, en relación con las habilidades funcionales de TIC, con habilidades TIC para aprender y también las habilidades propias del siglo XXI. Estos dos grupos pues, son los más importantes, los más sonados, pero no son los únicos. También está, por ejemplo, la European Computer Driving License, que es una organización o una propuesta irlandesa de la International Computer Driving License, que es muy interesante porque su visión era esta, la traducción sería la licencia para conducir computadoras. Entonces, lo que proponen en el SDL, pues también te permite entender esta especie de habilitación, ¿no? De alfabetización inicial, ¿no? Del ABC inicial. Y también revisamos el ISTE, la International Society for Technology in Education, todas las NETs que ellos tienen, las National Education Technology Standards para distintos grupos, tienen para estudiantes, para docentes, para administradores, para coach o entrenadores, que sería la traducción, y educadores en informática. Entonces, estas cuatro organizaciones y propuestas pues dan cuenta de hacia dónde va el horizonte tecnológico de los docentes. Estoy de acuerdo con que el marco curricular el marco de idiomas, por ejemplo, con esta idea de A1, B1, C1, o A1, A2, B1, B2, C1, C2, que es muy claro para los que están estudiando lenguas, y luego una propuesta similar para la competencia digital, también es interesante porque en las universidades sabemos que un B1 más o menos te permite hábilmente comunicarte, ¿no? En otro idioma, el B2 es deseable incluso para ya escribir una tesis. Bueno, pues más o menos con un marco similar, un préstamo, ¿verdad? Te permite también observar que un B1, B2 del marco de la competencia digital, del marco europeo, pues te permite también hacer esta equivalencia, ¿no? Es bien importante ubicar cuál es el nivel o el grado de apropiación tecnológica de las personas para poder planear al menos tres acciones institucionales importantes. La primera es la incorporación de las TIC a planes y programas con este sentido disciplinario. La segunda es el gasto en materia de informática, la inversión que se tiene que hacer en licenciamiento, en hardware, en conectividad. Y la tercera es el horizonte de formación de los docentes, ¿no? Que justo aquí está el tema de los cursos abiertos masivos y en línea. A partir de la propuesta que hicimos de saberes digitales para docentes, nos enfocamos con profesores en profesores de educación básica, también trabajando con México X, hemos hecho estos cursos masivos abiertos y en línea, que son accesibles de manera abierta, gratuita, y que al final te dan una constancia de participación, y hemos alcanzado en los cursos de saberes digitales a 180 mil profesores. Entonces, este compromiso de la UAM, de la UV, de la UNAM, por supuesto, da cuenta de la importancia que es lo comunitario, que en la siguiente intervención hablaremos de la comunidad al centro, con todas las nuevas visiones de los cambios curriculares. Claro, y esta importancia otra vez de ir hacia afuera, de esta parte masiva. Y yo quisiera darle la palabra ahora a Marina, pero vamos a ir a una pausa y me interesa mucho que Marina nos cuente sobre justo los estándares que ella ha logrado establecer, ¿verdad? Estos estándares en los que se ha trabajado desde DGTIC y que nos dicen sobre todo dónde estamos. La importancia de estos estándares es que permitan que un docente conozca dónde está, qué falta, hacer un plan de crecimiento profesional y que permitan seguir avanzando. Entonces, vamos a ir a una pausa, no se vayan, quédense aquí en Diálogos Educativos. Regresamos con Marina y después justamente hablar de los retos y qué nos falta para seguir avanzando en este tipo de estándares. Muchas gracias y vamos a la pausa.
Pues en realidad el trabajo del día a día me va llevando a cada vez actualizarme en nuevas versiones, tanto de software como de hardware. Y pues es como el celular. Usted cambia el celular y se va actualizando. Y así lo mismo, cambiamos de máquinas, cambiamos de software y eso va llevando. Como del promedio, nunca he sido muy fan de la tecnología. Sin embargo, creo que es una herramienta indispensable hoy en día para poder dar clases. Pues si van encaminados, que pregunten a sus profesores de la prepa o que busquen cursos en línea. Y si ya están entrando apenas a la facultad, que pidan ayuda a los profesores. Si les dices que no sabes, normalmente te dan clases extras sobre eso. Eso fue lo que yo hice. Pues creo que tengo habilidad para justo buscar información en distintas bases de datos, sobre todo de ciencias sociales. Y bueno, ahora formándome más en la búsqueda de ciencias duras. Que investiguen mucho, si no tienen la proficiencia para hacerlo en la propia red, que lo hagan mediante libros o que vayan con algún profesor que sea experto en el tema y le pidan su consejo y que los vaya instruyendo o simplemente que les diga, pues por aquí puedes empezar. No requiere de mucho más que tu curiosidad. Estamos de regreso aquí en Diálogos Educativos y estamos hablando de alfabetización digital. Como hemos visto en el sondeo, queremos saber dónde poder formarnos, cómo podemos acercarnos a cursos para mejorar estas habilidades. Ya hemos hablado aquí de MOOC que están disponibles, por ejemplo, a través de la plataforma X, que nos han mencionado estos cursos. Y vamos ahora con Marina, que quedó pendiente de comentarnos qué es el Ticómetro, cuáles son esta oferta, este estándar que han hecho, para qué sirve. ¿Y cómo están enfrentando las habilidades, la alfabetización digital desde el área donde trabajas, Marina? Cuéntanos, por favor. Gracias, Jackie. Bueno, nosotros en la UNAM, aquí en la DGTIC, particularmente en 2012, enfrentamos a la necesidad de desarrollar una estrategia, algún instrumento para evaluar las habilidades digitales de los estudiantes de primer ingreso, un poco para establecer cómo llegan. Como bien dijo Alberto, porque esta información es valiosa para tomar decisiones de muchos tipos dentro de una institución, ¿no? Desde la inversión, qué tipo de infraestructura necesitamos, qué tipo de software necesitamos, pero sobre todo, qué necesitamos hacer para que los estudiantes se introduzcan en este mundo digital. Digo, en 2012 ya era todo digital, pero no tanto como ahora. Y en ese momento lo que hicimos fue revisar los estándares disponibles que ya mencionaron María Luisa y Alberto. Y al año siguiente, en 2013, apareció una publicación del Ministerio de Educación de Chile, que es para nosotros muy valiosa, que se llama Habilidades TIC para Aprender, ¿no? Y sobre tanto los estándares de la ISTE como de la UNESCO, como de ICDL y sobre todo Chile, que nos parecía algo muy cercano a nosotros, pues construimos y fuimos perfeccionando el Ticómetro, que es un cuestionario en línea, es como un termómetro, ¿no? Pero sobre todo del nivel de acceso que tienen nuestros estudiantes a la tecnología y un nivel de uso, y que ahí sí lo distinguimos muchísimo, sí es un uso prácticamente instrumental para no, digamos, por supuesto que saber buscar información involucra la formación del pensamiento crítico, pero eso es muy amplio, es muy complejo de evaluar y lo que necesitábamos saber es si podían plantearse búsquedas y si podían reconocer y seleccionar resultados, ¿no? Hasta ahí, porque si saben hacer algo con esa información ya sería evaluar las habilidades informativas, ¿no? Informacionales, entonces lo tratamos de acotar para poder tener un diagnóstico de cómo llegan los estudiantes. Y bueno, así nació el Ticómetro, que se fue perfeccionando y que bueno, después se utilizó en otras universidades y está calibrado y todo y sirve para saber cómo están, ¿no? Nos fue muy útil en la pandemia porque el cuestionario de contexto, que es el nivel de acceso, nos dio mucha información sobre dónde están nuestros estudiantes. Pero detrás de todo esto hay una idea que creo que hay que destacar y es el no creer, y lo digo a propósito de los testimonios que acabamos de escuchar,
que por ser jóvenes saben de tecnología. Esta idea del nativo digital que se expandió así como, digo, las ideas fáciles se diseminan con mucha rapidez, pero en realidad esconden o ocultan, ¿no?, las grandes diferencias y desigualdades que existen entre nuestros jóvenes. Entonces, nosotros queríamos con el ticómetro mostrar que no traen ningún chip integrado, ¿no?, y que en todo caso traen distintos contextos, distinto capital tecnológico, distinto capital cultural, y que eso importa, ¿no?, porque importa qué va a hacer la universidad ante esta diversidad de sus estudiantes. Ese era el objetivo del ticómetro, y era también mostrar que o se asume el trabajo con la tecnología como un trabajo transversal de todas las asignaturas, o nunca vamos a lograr que nuestros estudiantes se integren a la cultura digital. Van a saber manejar un software, pero eso no quiere decir que sepan resolver problemas con el uso de las herramientas. Entonces, bueno, así nació el ticómetro, ya llevamos desde 2012, se sigue aplicando. Y los testimonios que acabamos de escuchar a mí me llaman la atención, esto de pregúntale a un profesor. Pese a que los docentes, cuanto más edad más, se creen muy poco hábiles en el mundo digital. Y sin embargo, los chicos están diciendo ahora, ¿no?, pregúntale a un profe, te va a orientar, te va a explicar. Y esto quiere decir que ni ellos traen el chip, ni tampoco creen que los adultos seamos tan poco hábiles con la tecnología. Y quiere decir también que siguen confiando en nosotros como que somos capaces de formarlos. Y claro que la formación no tiene que ver con si saben qué cable hay que enchufar para conectar un cañón. O sea, eso la verdad lo hacen muy bien y no ese es el problema. El problema es cómo uso yo las herramientas para resolver problemas que me permitan aprender, que me permitan mejorar mi desempeño académico en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco que nada más vienen a reafirmar esta necesidad de que las instituciones de educación superior asuman esta formación de los estudiantes en el ámbito de la apropiación tecnológica como una responsabilidad de la institución, ¿no? No es algo que los chicos deberían, o ya traen porque son jóvenes, que es así como la falacia que anda dando vueltas por todos lados, o pues ellos lo aprenden solos porque son jóvenes nativos digitales. Y esto no es cierto. Y además esta creencia oculta también a muchos chicos que no se animan a preguntar, justo porque se dice tanto que los jóvenes deben saber por el hecho de ser jóvenes, que no preguntan. Y realmente tienen un uso, y esto nos lo demuestra el ticómetro después de 13 años de aplicarlos ininterrumpidamente, que pueden manipular los aparatos, es decir, tienen un saber instrumental, sobre todo con los dispositivos móviles, son muy hábiles, pero no necesariamente saben cómo eso puede ser para ellos una herramienta para mirar el mundo, ¿no?, para entenderlo, para criticarlo, para saber, ¿no?, más. Entonces, creo que eso es bien importante. Y bueno, ¿y qué hemos hecho? Bueno, la UNAM es enorme, entonces se han hecho millones de cosas. No quisiera decir nada más lo que hemos hecho nosotros, pero bueno, hablando de la DGTIC, desde 2009 nosotros venimos trabajando en la formación docente. Es decir, apostándole a que son nuestros profesores los que pueden usar la tecnología como una herramienta didáctica, es con una herramienta para apoyar su enseñanza. Y así introducirlas de manera que son útiles para la solución de ciertos problemas, como buscar información, por ejemplo, o como procesar información. Y que de esa manera, en cada disciplina, en cada asignatura, si los chicos se ven enfrentados a que en distintas disciplinas se resuelven problemas de distinta manera o de manera similar usando X herramientas, es como se van a apropiar de la tecnología. Y bueno, de ahí para acá, y se han hecho millones de cosas en la UNAM, que tú, Jackie, puedes decir también la cantidad de cursos, talleres, diplomados, MOOCs. Bueno, la oferta es muy grande, pero creo que también habría que destacar que sí hay que apostarle a los profes,
en este sentido de formación, porque finalmente ellos son los que se quedan con nosotros más años. Claro. Y porque además son realmente formadores, es decir, estos chicos que decían recién, pregúntale a un profe, en el fondo están diciendo, necesito algo más que me digan dónde picarle, ¿no? O sea, eso pues yo lo exploro, pero no va por ahí. Muchas gracias, Marina. Y a partir, yo creo que de estos instrumentos como el ticómetro, como los MOOC, seguramente esos MOOC también han arrojado pues mucha información, permiten ver qué es lo que se necesita, cómo están los docentes justamente, y en ese sentido ofrecer y dar una oferta formativa diferente o más precisa y más localizada para eso, necesidades específicas de poblaciones específicas. En ese sentido, ¿qué retos enfrentan las instituciones de educación superior? Porque también seguramente se ven esas brechas, esos lugares que hay que llenar, ¿verdad? Y que hay que acercar. ¿Cuáles han sido, si nos pudieran compartir algunas soluciones ya más específicas que han determinado a partir de esas evidencias que van encontrando, de esos datos que se observan ya después de haber implementado un MOOC? ¿Qué decisiones se van tomando con esa información para ir localizando, para ir afinando la oferta y las soluciones que dan las instituciones de educación superior? Y también, si pudieran comentarnos, ¿qué tendencias tecnológicas emergentes consideran que tendrán un impacto en las habilidades digitales de la comunidad universitaria? ¿Cómo ven esos futuros? Alberto, por favor, cuéntanos. Sí, cómo no. Me parece que hay distintas líneas de tiempo en las instituciones educativas. Por un lado están los avances tecnológicos que son vertiginosos y que nos superan, ¿verdad? Por otro está la investigación que va haciendo pues observaciones, indicaciones, sugerencias. Y por otro está la transformación curricular que lleva sus ciclos, lleva sus procesos, y que de repente al menos estas tres líneas de tiempo son dispares. Y entonces cuando logramos hacer un cambio curricular, pues pareciera que ya es obsoleto, ¿verdad? Que apenas están entrando cosas que se estaban discutiendo hace 5 años, ¿no? Para que se pongan de acuerdo las academias, los colegios, los claustros de profesores, tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Voluntades políticas, académicas. Entonces no siempre vamos a la par en la academia con los resultados de la investigación y con pues las tendencias tecnológicas. Un caso que nos interesa es el de Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Wikipedia no es algo nuevo. Wikipedia es una plataforma que tiene pues al menos 2 décadas ya presente de manera importante en los distintos niveles educativos. Y ha costado mucho trabajo cambiar la manera de ver de los profesores, de las autoridades, de los estudiantes en relación con la Wikipedia. Me parece que ahora hay una aceptación, hay un cambio en la manera de observar a la Wikipedia como una especie de laboratorio donde podemos poner en práctica el pensamiento crítico, la ciudadanía digital, este compromiso de arreglarla, de componerla. Y eso, por ejemplo, que tiene 2 décadas y que los estudiosos ahí van avanzando en las reflexiones, no logra llegar al currículum. Ahora ha surgido el tema de la inteligencia artificial generativa, que viene con muchos reflectores, y de repente pues vamos a tratar de saltarnos algunas de las disrupciones o de la tecnología que ha estado presente y que ha estado ahí tratando de ser adoptada. Y pues ahora con la fascinación que causa la inteligencia artificial generativa, que no es para menos, ¿verdad? Una máquina que escribe en un sistema educativo que es textocéntrico, pues por supuesto que a todos nos llama la atención y bueno, pues desde las cuestiones éticas, desde los manifiestos de uso, las regulaciones, la fascinación que genera ver el alcance en generación de texto, de imágenes, más recientemente de video, pues también nos hace como voltear la mirada, atender ese tipo de temas tanto en las líneas de tiempo o de acción o de evolución de la tecnología como de los investigadores. Pero la del cambio curricular sigue un curso lento. Yo terminaría esta participación
reconociendo que el cambio que se está haciendo en la educación media superior, en el marco de la nueva escuela mexicana, en el marco curricular común de la educación media superior para la fase 7, en este recurso sociocognitivo llamado cultura digital, es importante porque cambia de la ofimática, cambia de la informática a una idea más humanista, más cercana a las personas que se caracteriza o que tienen las categorías de ciudadanía digital, comunicación y colaboración en entornos digitales, pensamiento algorítmico sin abandonarlo y la creación digital de contenidos. Entonces, este cambio curricular que está sucediendo en el bachillerato pudiera sugerir que es la cultura digital otra vez el tema que tenemos que atender en las instituciones de educación superior ya aquí. Muchísimas gracias, Alberto. Y esta carrera, en efecto, estos dos caminos que vamos siguiendo, ¿verdad? ¿Cómo lo viven, María Luisa, en la UAM, ir a la par del cambio de los currículum y la aparición de inteligencia artificial generativa en este momento y de estas nuevas tecnologías? ¿Qué sucede? ¿Qué podrías comentarnos? Sí, bueno, pues coincido con Alberto en que estamos en velocidades diferentes, ¿no? Y que de pronto a veces es difícil alinear, ¿no? Pero bueno, yo te cuento que lo que ha pasado en la UAM es que precisamente a partir de estas primeras iniciativas que tuvimos en temas de cultura digital con los MOOC, a partir de ahí, pues decidimos hacer más grande, digamos, el proyecto, ¿no? Y entonces es cuando desarrollamos algo que hemos llamado DIGCOMP UAM, un poco retomando estos DIGCOMP y el DIGCOMP EDU, ¿no? De los marcos europeos. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto de competencias digitales en la UAM, tomando estos marcos como referencia, porque tampoco creemos que necesitamos inventar el hilo negro. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué ámbitos debemos atender, ¿no? Entonces dijimos, bueno, por un lado están los docentes, coincido con lo que ya se ha dicho, necesitamos trabajar con nuestros profesores en el desarrollo de todas estas competencias. Entonces dijimos, bueno, y nos gusta el DIGCOMP EDU porque combina precisamente las competencias digitales con las competencias pedagógicas, porque pues el problema que tenemos en muchas universidades es que a los profesores se les contrata por su perfil disciplinar. Entonces, con que el profesor sepa de la disciplina, ya es profesor universitario. Y entonces, toda la parte pedagógica, toda la parte didáctica, toda la parte de saber enseñar, y bueno, pues ahora ya con una postura mucho más centrada en el estudiante, saber acompañar el aprendizaje, todo esto no lo trae el profesor sabe de lo que va a impartir de su disciplina. Y entonces, pues es en lo que hay que formarlo. Entonces, por eso, esta combinación que hacen en el DIGCOMP EDU nos gusta porque mezcla esto, mezcla tres cosas. Te dice, por un lado están las competencias, vamos a llamarle didáctico-pedagógicas, las competencias digitales, pero también están las competencias del profesor para formar competencias digitales, ¿no? Porque también, pues, está el tema de que es formador de estas competencias. Entonces, en este DIGCOMP UAM, lo voy a pensar dividido en cuatro partes. Una cuarta parte es esto, DIGCOMP EDU, profesores. Luego, la otra cuarta parte es el de competencias digitales para personal administrativo. Pero en nuestro caso particular, más que enfocarnos en ofimática o en este tipo de cuestiones que pensamos que ya están resueltas, en lo que nos ha interesado en la UAM es que las personas que están en la administración entiendan todo lo que es la multimodalidad, porque nosotros operamos un modelo de multimodalidad hace 14 años. Y entonces tenemos bastante problema cada vez que rota el personal, de pronto entender la multimodalidad no resulta tan sencillo. Entonces queremos hacer esto más ágil, más fácil, y que cuando tengamos rotaciones, pues no sea tan complicado, que entiendan cómo está esto del uso de las tecnologías en los aprendizajes dentro de la universidad, pero quienes llevan partes administrativas, como los enlaces, pues muchas veces la gente con la que tratamos en las unidades académicas, en las facultades, etcétera, que nos tienen que pedir, por ejemplo, a nosotros replicar aulas virtuales, dar de alta estudiantes, todas estas cosas, ¿no? Entonces, en eso es en los que nos estamos enfocando. Y las otras dos cuartas partes tienen que ver con cultura digital. Una de ellas vamos a seguir pensándola hacia el exterior
que son los MOOC. Pero la otra cuarta parte de competencias digitales es la que estamos pensando para el interior, para nuestros estudiantes. Entonces, en este sentido, nosotros trabajamos un proyecto, en el 2019 empezó, que se llama Unidades de Aprendizaje Transversales Multimodales. Tiene un nombre ahí medio rococó, pero ¿por qué tiene ese nombre? Bueno, son unidades de aprendizaje porque son materias. Son transversales porque transversan de diferentes formas. Ahorita les voy a explicar un poquito. Y son multimodales porque se pueden implementar en diferentes modalidades educativas, presencial, híbrida y virtual. Y estas transversales multimodales las generamos precisamente para formar en competencias que consideramos que son transversales o que nuestro modelo universitario llama transversalidades performativas. Esas competencias son transversales porque atraviesan muchas actividades de nuestras vidas, las llevamos de una actividad a otra. Como mencionaba hace un rato Marina, puede ser que en una materia aprendes a hacer una cosa con herramienta y después la trasladas a otra materia, usas esa herramienta de una forma diferente en otra materia. Entonces, son transversales porque las transfieres también, ¿no? Y entonces vimos que estas competencias transversales, pues nosotros ahorita en esta primera ola de transversales multimodal hicimos un repertorio de 11. De esas 11, 4 abarcan competencias académicas básicas, que no tiene que ver con lo digital, o sea, leer, escribir, cosas así, pensamiento lógico matemático, etcétera. O sea, son las básicas básicas, son 4. Después tenemos 3 digitales, tres materias que son para formar en competencias digitales y precisamente están enfocadas en las 3 primeras áreas del marco de competencias digitales de la ciudadanía. Y entonces tenemos una materia de información y alfabetización digital, una materia de comunicación y colaboración en línea y otra materia de creación de contenidos digitales. Y esas materias son transversales porque se pueden aplicar en cualquier programa de licenciatura de la UAM. Entonces, en ese sentido, ahorita ya 50 programas de la UAM han incorporado esas unidades. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos trabajando en la UAM en diferentes frentes. Qué interesante, María Luisa, ahí está este enfoque multimodal, ¿verdad? Que poder trascender transitar entre modalidades es de interés especial para la UAM. Entonces, agradecemos mucho este aporte. Y Marina, quisiera preguntarte, ¿cómo están viendo esta brecha? Una vez que saben, en efecto, aplicar, por ejemplo, este DigiComp EduES UAM es muy interesante porque va localizado, ya está enfocado a una institución, viene de otro instrumento, pero ya está para los docentes de esta institución. Una vez que se detecta cómo está un alumno, por ejemplo, con el ticómetro en avance, ¿cómo se toman las decisiones para ofrecer nuevos cursos, para ofrecer formas de mejora en estas habilidades? Bueno, a partir de los resultados del ticómetro tenemos una idea de cómo llegan los estudiantes. Uh-huh. Y durante los primeros años con eso, nosotros hacíamos una como traspolación, ¿no? De bueno, si los estudiantes necesitan aprender a mejorar sus habilidades en cómo discrimino información confiable de no, que hay una serie de todo un área del TICOM está dirigida a la capacidad de discriminar información. Entonces, sobre eso también necesitan formación los profesores. Y un poco hicimos esta traspolación porque no es fácil evaluar profesores, por lo menos dentro de nuestra institución. La sensación de que estás siendo evaluados no es algo que les guste. Y entonces siempre utilizamos el ticómetro como una forma indirecta de saber, ¿no? Bueno, si los estudiantes están necesitando esto, entonces vamos a fortalecer a los profesores en esto. Pero siempre pensando que la tecnología es una herramienta que un docente puede utilizar, pero que no es un fin en sí misma, ¿no? Excepto que estés estudiando ciencias de la computación o que estés estudiando informática, ¿no? Pero en el resto de las disciplinas es una herramienta que de alguna manera juega un papel dentro de la producción de conocimiento y que también juega un papel en todas las disciplinas para el aprendizaje. Entonces, formamos a los profesores desde un punto de vista didáctico más que tecnológico. Eso es genial y yo creo que este punto de vista que aplica TGTIC nos da para dar una ronda rapidísima para que ustedes nos puedan comentar. Tenemos 2 minutitos de programa, que nos digan
Ustedes como expertos en tecnología, ¿cuál es el reto? ¿Qué les gustaría aprender? ¿Qué es lo que les cuesta trabajo? ¿Cuál es su brecha? ¿Y qué es lo que quisieran aprender en esta época tecnológica? Ustedes son los expertos, ustedes determinan estas formaciones, pero personalmente podríamos hacer una última ronda para comentar cuál es su aspecto para mejorar o para aprender en una parte tecnológica que les gustaría. No sé si Alberto quiera comentarnos. ¿Cómo no? ¿Cuál sería este punto tecnológico? Por supuesto, perdón. Bueno, a mí me gustaría que pudiéramos hacer más comunidad entre los profesores, los estudiantes, los investigadores de esta universidad, de otras universidades, hacer polos, hacer nodos, para poder ir haciendo esta especie de sinergia que vimos en este programa, ¿no? Observar cómo van avanzando, cuáles son los aspectos en común que tenemos en cada una de las instituciones y de ahí, bueno, pues poner un piso común, tener esta idea de la comunidad. En lo personal, creo que la programación, por supuesto, que es muy importante, que tendríamos que regresar quizá a un enfoque de habilitación en código o en escritura de código para los profesores, quizá muy sencillo, pero que empecemos a programar. Me parece que un profesor universitario que programa pudiera ser alguien que ha avanzado en su alfabetización digital, Jackie. Programación, Alberto, muchísimas gracias. María Luisa, ¿con qué habilidad nos iríamos para cerrar este programa? Pues mira, a mí me parece que la habilidad más importante, y eso desde finales del siglo pasado es, bueno, desde siempre, aprender a aprender. Esto va tan rápido que necesitamos realmente convertirnos en aprendices autogestivos y autónomos. Entonces, por ejemplo, yo lo veo ahorita con la inteligencia artificial, ¿no? Que estamos trabajando en cursos y cosas, pero los profesores dicen, ya, quiero cursos de inteligencia artificial. O sea, todo el mundo quiere un curso. Si nos esperamos a que se diseñen los cursos y a que den los cursos, todo va más rápido. O sea, ¿por qué tenemos esta cultura cursocéntrica de que queremos un curso de todo? ¿Por qué no aprendemos a aprender, a ser exploradores, a ser aventurados y en ir a buscar el conocimiento que ahí está y hay muchas formas de aprender? Entonces, yo creo que esa es la habilidad número uno para después construir la cultura digital, porque eso no se detiene, es muy rápido y nos exige estar aprendiendo todo el tiempo. Muchísimas gracias, María Luisa. Aprender, aprender. ¿Y con qué nos vamos, Marina? ¿Cuál sería la habilidad con la que cerrarías? Bueno, creo que muchas comparto las de Alberto y María Luisa, pero me quedé pensando, a mí lo que más me gustaría es descubrir, porque no tengo la respuesta. Tengo claro qué papel juega la tecnología en el aprendizaje de algunas disciplinas, o sea, qué es lo que puedes hacer con tecnología que no puedes hacer sin ella y que eso genera un cambio profundo en la construcción conceptual, pero no tengo idea en otras, ¿no? Digo, mi especialidad es la lengua escrita, tengo algunas ideas sobre didáctica de las matemáticas, pero si me preguntas en la química no tengo ni idea, ¿no? O en la historia. Y a mí me encantaría aprender sobre todas las disciplinas. No el software, es a lo que yo me refiero es, bueno, ¿qué posibilidades de representación, de modos de representación, de qué posibilidades de interacción te da la tecnología que te resulta crucial para aprender historia? Y no tengo la respuesta y eso será motivo de mucho, mucho estudio que me encantaría hacer. Y de seguir, de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por comentarnos cómo estamos en esta parte de alfabetización digital y lo que se está haciendo en sus instituciones. Y ojalá podamos seguir comentando aquí en Diálogos Educativos acerca de este y otros temas. Y agradecemos mucho la participación de las personas invitadas el día de hoy. Muchísimas gracias.